voy para aquí. Aquí, Hunter, lo copio. Permiso para despegar, Hunter. Afirmo, permiso concedido. Copiado, salen dos. ¿Concebido o concedido?
hacen todos con... Yendo solo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace yendo solo? ¿Qué este tipo qué onda, man? ¿Qué están haciendo? Lo voy a castigar. Eso yo le digo el castigo. ¿Por qué? Porque va solo. No lo voy a poner un tipo al frente, pero no sé, una patrulla. ¿Por qué? Porque se fue solo. A poner un sentry. A ver si les puede ganar un sentry. No, aquí no. Aquí lejos.
Yo le llamo esto castigar. ¿Por qué castigar? Porque el tipo se fue solo. Y ver, no sé si es tirador o qué es. No, ni siquiera es tirador. Es un fusilero. ¿O trae de reconocimiento? No sé. Pero irse solo nunca es bueno. A ver. Linterna me gusta, ¿eh? Linterna, sí. Linterna táctica. Bando. No. Selección. Aceptar. ¿Qué mierda hice? ¿Le agregué linterna a esos tipos? Ah, verdad que es una AK, no pueden usar linterna. Se me olvidó. Voy a tener que grabar visión nocturna. Mierda, me esquivaron todos los campamentos, los que pensaba que fueran por ahí, me esquivaron todo. Qué hijos de puta. Copio uno de estos. La idea es que se topen un campamento, ¿no? De a poco. Y que vayan eliminando. Creo que justamente si tomé un campamento, esto lo voy borrando. Estoy una pasada por acá, así que lo borro. Dejaron la luz ahí, dirá. ¿Y este sigue acá? ¿Qué onda, man?
Pasaron por el lado, ¿en serio? ¿Estás jodiendo? Que le pongo un heli lejos que pase por arriba de ella. De la suya, dando muchas vueltas. Forma, ¿puedo prender la luz de esto? Qué raro, ¿no? Bueno, no es raro en realidad. Siempre hay gente que va a la noche con la piscina. Vuelta de trabajo, ¿no? Lo que sea por ahí.
Pero bueno. Esto ya pasaron este punto, así que bueno, lo borro. Da igual que estén ahí. Y este sigue acá, no sé qué está haciendo. Está vigilando este lugar. Si traigo un vehículo. No, es que. Y no van a pasar por acá, qué paja. No van a pasar por acá. Qué paya. Hay un Land Cruiser aquí, Tucson. Un Lada. Más feo, pero bueno. A poner people acá. Hombres europeos, hombres, hombres europeos. Pero qué sigue siendo ahí, Yacaré, weón. Mierda. Uy. Un error. Un error. Un error. Un fallo de la mate. Un error. Ahí como que están viendo el teléfono. Este weón sigue mirando esto. Pero ¿para qué esté mirando esto, weón? ¿Qué importancia tienen estos tipos? ¿Por qué sigue mirando esto? Oh, mi Dios mío, weón. No entiendo por qué sigue mirando a estos tipos. Vale, entra, vale, entra, vale, entra. Fotito. Fua. Linda foto. A ver, fotito.
Corre, 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 corre. Que mataron civiles. Dije, a ver, yo específicamente dije no tomar prisionero, pero ¿por qué matan civiles? Dios mío, matando civiles. Ay, que no me entendieron las órdenes que dije yo. Llegó una ambulancia. Como que el tipo llamó una ambulancia. O a la policía. ¡Buah! A la policía, sí. Ambulancia, 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 ambulancia. Coches. ¿Por qué no me ponen tripulantes? Qué raro. Qué raro. Qué raro. Voy a poner tripulantes. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dios mío. Por fin va, Dios mío, por fin va. Pero es que, puta, quiero... Lo de crío. Aquí Ghost para Hunter, ¿me copia? Aquí Hunter, lo copio Ghost. Le informo, estamos posicionados en una gasolinera cerca del punto a ejecutar. Estamos viendo como un posible avance para hacer la misión más segura. De Hunter es copiado, recuerde que tiene un apoyo de dron. Es copiado. Yo quiero una velocidad mala porque si no van a disparar. Okay, go para Hunter. Aquí Hunter lo copio.
Hunter, dice el capitán que si por favor hace un reconocimiento de la parte de la zona de aterrizaje y nos dice cuántos y en qué posiciones están los enemigos. De Hunter copiado, denme 5 minutos. Es copiado. Copiado, sin problema. Actualmente visualizo 7 tangos a la vista. Hay un helipuerto, dos aviones estacionados. El helicóptero no está funcionando, aparentemente está en reparaciones. Veo un puesto médico a la intemperie. También veo un campamento en medio de la vista. Aparentemente es un puesto para vigilancia. También veo un vehículo sin funcionar en la pista. En la pista de aterrizaje. Que hay dos tangos, solamente dos tangos. Pero en la zona central, en la base principal, hay 7 a la vista. En el patio central, 7 a la vista. Copiado. Obviamente yo lo voy a poner más. Es obvio, es obvio. Es como que van a estar durmiendo, ¿no? Pero lo voy a poner acá adentro. Obviamente. Voy a ponerle de acá adentro. Napa. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Bien, suficiente esos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, vale. Bastante, bastante, bastante. Esto lo borro. No sé qué es. Me escapé. Me escapé. User joined your channel.
favor, vea lo que me hace la ilusión. Ahí vienen, ahí vienen. Me hace ilusión que los vean. Vamos, los vieron, los vieron, los vieron, los vieron. Los vieron, los vieron, los vieron. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Muy bien. ¿Por qué no puedo sacarlo? ¿Por qué no pude sacarlo? Quería moverme para darle un poquito más de realismo. Bien, 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 bien. Muy buena. Ah, reventó un foco. Muy buena, muy buena, muy buena. Una foto. Está muerto. Está muerto la puta madre. Ojalá que no le disparen a eso, si eso se puede desactivar sin dispararle con el músculo bueno. Hasta ahora ha sido silencioso, pero cuando lleguen aquí voy a joderlos. Estos borrados. Vale, voy a hacerlo con él. Corso, ¿dónde va? Corso con ellos, bien. Bien, bien, bien. Dios mío. No hace falta disparar. Se activa con el músculo Windu. Son todos funcionales. Ah, el helicóptero sigue por allá. Este helicóptero lo borro. Estoy pidiendo a mí que...
Lo malo que aquí no hay bengala, weón. Hay bengala, weón, es el problema, no me gusta eso. Estos no disparan si yo no les digo, así que bien. Y no se ve de acá, ¿no? Como que creí que eso, no, vale. Están todos ahí, Iván, ¿qué onda? Dios mío. ¿Qué están haciendo apuntándose con la arma? Al final de la pista. O sea, la base se ve muy épica, eh. La base se ve muy épica. Aquí vos para Hunter. Aquí, Hunter, lo copio, Ghost. Hunter, le informo, ya limpiamos lo que sería el total de la pista, vamos a mirar lo que sería el campamento para saltar. De Hunter es copiado. Buena suerte, Ghost. Copia. Estos tienen para disparar. Flares, sí, buena. Bien. Lo que había dicho, que voy a poner un... Ah, espérate. Tengo el al tipo, ¿no? ¿Van a disparar desde ahí? Bueno. No, bueno, tampoco está tan lejos, ¿eh? Tampoco está tan lejos. Sea, pueden disparar. Pueden disparar, pero... No sé si es conveniente desde ahí, ¿eh? Tendría que disparar toda la vez, van a salir todos los soldados. La fotito más. Poner un dron. ¿Están disparando ya? ¿Qué mierda?
Iron. Pero no sé, no lo veo factible atacar de ahí, debería no acercarse más. No va a ser todo paz esto. No va a ser todo paz. ¿Cuánto queda de misión? Les quedan minutos. Minutos. De Hunter para Ghost, ¿me copia? Adelante, Hunter. Interrogo, estado de misión. Mantenga Hunter. He copiado, mantengo. Están demorando mucho para tener que obligarlos. Bueno, no, obligarnos no sería obligarlos, sería ponerle un Sentry Group. Aquí, Sentry Group. National Party. Machine Gunner. Podos, no, un Sentry Group. MS Rifleman. Esto. De Ghost para Hunter, le informo. Hicimos un mini puesto de avanzada. Estamos aún mirando cómo podemos hacer el asalto. Ya tenemos algo claro, lo vamos a llevar a la ejecución. Dejante de copiado, cambio corto.
Le di a uno. Vale. Vale, no está caído, bueno. Pues se murió por el bot. Ahora sí que murió. Se me fue. Pero no haberlo movido. ¿Era él? Sí, era él. Vale. Vamos con las flares. ¡Párame, Flare, coche, tu madre! No, me mató. ¡Están matando doctores! ¡Que disparen a civiles! Va a tener que darle duro aún. Vamos,
Capitán Master. Helmond. Vale, Jagger murió. Vale. Jagger murió. No te pido, ¿ves? No lo vi, no lo veía por eso. ¿Qué hace acá? ¿Está herido? Está herido, vale. Dejante para Fox, dejante para Ghost, ¿me copia? Adelante, Hunter. The Hunter, le informo. Diviso un conjunto de vehículos dirigiéndose a la base enemiga. Máxima precaución, cuidar la entrada. Corto. Copiado, Hunter. Gracias por la información. Tengo que darle más, ¿sabes? Más. Vamos con una PKM. Vamos con una PKM. Y una AGS, pero voy a controlarla yo la AGS. Vale, ahí está. Ahí va para allá. Ya.
No, esta que sigue por acá. Y vamos a poner alternar visión nocturna. Knock. Taca. Up for. Taca. Activado. Listo. Uy, uy. Vale, pues. ¿De voz para internet copia? Aquí, gente, lo copio. Interrogo, ¿se sabe la posición desde la que vienen los autos enemigos? Afirmo, desde su posición, en noviembre, desde noviembre, desde su posición. Se están acercando a máxima velocidad, máxima precaución. Copiado, copiado. La idea era asustarlos, no matarlos. Espero que no haya muerto nadie, ¿no? Vale, bien, bien. Che, tú me asustaron todo. Con helicópteros. Es una misión en pro, así que puedo meterle cosas. Helicópteros. Transporte no, armet. Rockets no. Transport. Pero este tiene ametralladoras por las laterales. Perfecto, si sí tiene. Vamos a poner a taga, 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 taga. Luego es para Chico. Aquí, Hunter, lo copio. Los vehículos no pudieron entrar, los abatimos justo a tiempo y sin novedad. De Hunter copiado, informo. Se acerca un helicóptero artillado aparentemente. Para vigilar la zona.
punto que hay misión. Vale. Helicóptero. Sabía la suya. The Hunter para Ghost, ¿me copia? Adelante, Hunter. Ghost, le informo. Nosotros nos encargamos del helicóptero. Ya pueden retirarse de la base. Es copiado, Hunter. The Hunter para Ghost, ¿me copia? Adelante, Hunter. Interrogo, ¿tienen cargas explosivas ustedes en su equipamiento? Repita. ¿Dispone de cargas explosivas en el equipamiento? Mantenga, Hunter. De Hunter. Le confirmo, Hunter. He recibido. Procedan a explotar todo cada uno de los vehículos que se encuentran ahí. ¿Me copió? ¿Qué estás haciendo? Dejante para Ghost, helicóptero abatido, corto. Copiado, Hunter. De Ghost para Hunter. Aquí Hunter, lo copio. Listo, Hunter, procedemos a colocar cargas explosivas. De Hunter es copiado, interrogo, ¿tienen medio de extracción? El mismo helicóptero en el que nos insertaron, Hunter. Es copiado, en todo caso tienen disponible un UH para que se extraigan. Es copiado, ¿dónde se encuentra el UH, teniente? Actualmente cerca de la zona, en otra misión, pero lo disponemos para extracción. Es copiado, Hunter. No puedo más que pensar en Dogon al pasar.
No. Borrar, 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 borrar. Shit. Qué lindo. Queda nada, de voz para Hunter, ¿me copia? aquí, gente, lo copio. Hunter, nos vamos a extraer en el mismo chino que ingresamos. Dejante el copiado, buena suerte. Copiado. Ahora solamente que vayan para allá. Dice que explotaron todo para que no se robaron ningún vehículo. The Hunter para Fox, The Hunter para Ghost, le informo, fuera de frecuencia durante 5 minutos. Corto. Copiado, Hunter. ¿Qué está haciendo ese tipo?
De Hunter para Ghost, nuevamente en línea, corto. Copiado, Hunter.
De Ghost para HQ, Ghost se prepara para salir de la zona.
Aquí Ghost para Hunter, Ghost Canvas. La línea horizontal de cubo. Su verga, un arco iris, wey, guacha. Lo verga. Así de bien lo hicimos. Así de bien, exacto. ¿Listo? ¿Cómo se la zona de origen? En ubicados, por favor. Ay, qué sabiendo. Problema de terreno. La misión se cumplió en un 70%, por lo que tenía entendido había que rescatar o traer a base un rehén. Negativo. Negativo. O evitar que arrancara de la zona. Negativo. ¿Qué le explicó el briefing, capitán? ¿Qué le explicó el briefing? ¿Qué pasa aquí? Yo pregunté dos veces si tenían dudas. Me dijeron que no. No estaba, mira, de partida yo no estaba en el briefing. No, 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 sí. Cuando le pregunté al sargento, no, me ya. Dijo que había un que había que evitar que le escapara de la base. No, negativo. El objetivo era neutralizar la base. En todas las formas posibles. Afirmo. Bueno, por lo que vi, ¿vale? Viendo desde el punto de vista del HQ, lo vi muy bien, ¿vale? Eso sí, había veces que se quedaban como pensando, ¿no? Me di cuenta en ciertas zonas como que se reorganizaban mucho y se quedaban un ratito ahí. Yacaré, no sé qué le pasó, se quedó mirando una fogata con cuatro tipos media hora. Estás como de reconocimiento, ¿no? Estaba esperando instrucciones. Ah, claro. Que te vi que te fuiste solo, yo pensé que te habían mandado de reconocimiento o eres tirador, pero después me di cuenta que no. Sí, un tirador designado. Ah, vale. No lo abatí porque no era la instrucción. Claro, no, no lo yo pensé que te habías perdido. Estaba a punto ya de intentar hacer algo para que te localizaran. Vale, vale, vale. Sí, no, por mi parte estuvo muy buena la misión. No sé qué dice el capitán. ¿Qué le pareció? Mira, normalmente nosotros acostumbramos a. Perdón, lo bueno, lo capitán, malo, no se lo escucha. A ver, bro. Y por esto no lo escucho. Primero que nada, ya ¿lo escuchan, chicos, de acá? Sí. Andrés, capitán, ¿les no puede escucha? Quitarse el susurro. Está muy, muy bajo. Ahora sí, disculpe. Ahí está. ¿Eh?
La misión estuvo buena, ya lo, yo quiero felicitar a la tropa porque esta es una de las veces en las cuales supieron cumplir a la perfección con su rol. Cada uno cumplió de manera casi humana, casi perfecta, cada rol que tenían asignado. Así que por ese lado los felicito. Hubieron un par de bajas que bueno, a mí me pareció media extraña esas bajas, pero de eso lo voy a comentar de ahí. Yacaré ya estaba como observador, iba unos metros más adelante de la tropa y los momentos que nos deteníamos era para organizar el avance, como debe ser, no avanzar a lo loco y encontrarse con la IA de frente y el que se muera todo el pelotón. La idea es que el pelotón se mantenga vivo lo máximo posible. Por eso es que se avanzó con tanto sigilo y se tuvo que mantener el silencio hasta lo que más próximo a la base estuviéramos. Así que por ese lado, felicito a todos ustedes. Por parte de la misión estuvo buena, entretenida, se planteó bien. Bueno, yo malentendí la información que me dio el sargento, pero ya ahora pasa a ser detalle, ya que el objetivo principal se cumplió. Afirmo. Hubieron algunas cosas extrañas dentro de la misión que a lo mejor se podían ir cambiando. La IA me daba mucho la impresión y de hecho vi una vez que la IA respondía al frente. En una ocasión lo vi que apareció muy cerca mío la IA. ¿En qué lugar? De los muertos, los que están heridos y muertos, nosotros sabemos que tenemos que rematarlos, sí o sí, si no se levanta. La base estuvo bien ubicado todo lo que era el objetivo de los explosivos. Sí. El helicóptero, nunca entendimos qué pintaba el helicóptero, que pasaba por ahí solamente, no hacía nada. Intentó dar apoyo, ¿no? Sí, de hecho hizo algo, disparó con la ametralladora, pero lo mataron al ametrallador, lo mataron al tripulante, lo mataron. Entonces no hizo mucho más. Y eso, o sea, a mí una buena misión, una buena misión. Ya yo en un momento morí, pero fue por una equivocación tonta, que maté a un enemigo en una puerta, lo fui a rematar, pero no me fijé que había otro más. Ese fue el que me aniquiló, fue certero, por Y aquí a la habían cabeza. como ocho más ahí mismo en el pasillo. Sí, Yo voy a entrar al afirmó. pasillo y no había nadie. Yo voy a entrar al pasillo. Entré por la Ah. ventana de atrás y no había nadie. Y después cuando salí volví a entrar por la otra ventana y estaba lleno. No sé, No, tuve que no, bajar al segundo piso. afirmo, ellos estaban ahí desde antes ya. Yo los puse como reserva porque no podía poner en el campo abierto. Porque si no, no había tanto espacio, tanto edificio. Entonces puse gente en el pasillo para sacar de a poco, ¿sabes? Pero estaban ahí. La cosa es que estaban todos en fila y no se veían de ciertos puntos, pero estaban ahí. En los dos barracones estaban. Y eso, ya. Así que gracias, estuvo muy entretenida, muy buena la misión. Sí, hubieron partes que de repente vieron como que la IA mejoró la precisión. Es porque era yo, ¿ok? Tampoco podía matar, como dice la regla, ¿no? Pero sí intenté presionarlo un poco más, por si se dieron cuenta, ¿no? En ciertas partes. Pero no, muy bueno. No. ¿No? Bueno, es que le di por los lados y no intenté no matarlo a ustedes, por eso. Pero bueno, muy buena misión, chicos. Ya se pueden retirar, no hay problema ya. ¿Tienes que dar tu Muchas gracias. comentario, alguna cosa? ¿Tu observación, sargento? ¿Su punto de vista como líder? No, perfectamente. La unidad hasta que el Capitán Master se comportó súper bien. Intentamos como. Mi error fue ese de mandar a Yacaré solo. Si no recordaba que no deberíamos de mandar a un soldado solo. Ese fue a un cabo solo. Ese fue mi error. Pido disculpas de Yacaré. Dios es Pido coma, disculpas de Master. Y no, coma. desde mi punto de vista de la misión estuvo súper bueno, entretenida. Cantidad de IA estaba bien. Siento que estaba bien. Siento que un poco, sí, como dice el teniente, lentos. Pero, como dice Master, era porque la situación lo requería, perdón. Y ya, eso. Gaciel,
¿Qué fue? Bueno, desde mi punto de vista, difícil meter todo, entrar en donde o tienen sus formas y demás, porque claro, vengo como un poco como básicamente como un soldado más y extra. Entonces mi visión es un poco relativa y subjetiva en base a la capacidad que tuve de reacción. Entonces, conforme a esto, la verdad que la misión fue muy, muy entretenida, muy bien. Estuvo buenísimo también la capacidad de adaptación del equipo y de los mandos para poder alinear y tomar a la tropa del que haya dos integrantes extras que no estaban en su planes, digamos. Se fue súper bien, por lo menos me sentí pero y en parte con el equipo, digamos, estuvo todo correcto, la misión fue súper bien. Punto sí que también salgo eso de un poco más lentos y un poco más retrasados, pero como también dijo el sargento acá, la verdad es porque la misión lo requería y porque era necesario. Eso es bastante correcto, por yo lo vi todo bastante bien, lo bien. Vale, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? Eso bien, no escucharla en toda la misión. Sí, muy... Nada, que la misión estuvo muy buena, un buen liderazgo por parte de ambos. Igual la situación requería mantener en ciertos puntos, pero todo bien. El soldado y el cabo de la compañía Fox se estuvieron de 10. ¿Qué más que decir algo? ¿Ya daré? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Nada más? Se le estranguló la lengua la otra. Vale, acotar que yo dije, vale, yo le dije, sargento, que debían eliminar, o sea, solamente fuego de respuesta, ¿no? Y neutralizar la base. Y en la gasolinera mataron a tres civiles. Mataron a dos civiles sin siquiera, no sé, apuntarle para que levantaran mano o algo. Bueno, bueno. Es lo que tiene la guerra, ¿no? Sí, más. Sí, vale. Ah, perdón, machi. No te preocupes. Ahí me escuchan claro, ¿va? Uh-huh. Sí, confirmo. Para los chicos de Fox, esta misión estuvo mucho más planificada, más entretenida. Tuvo como que más sentido de ser una misión real para rolear. Tal vez llevar un poquito de equipamiento adicional como misión especial. Uh-huh. Por ejemplo, con los estrobos. Y se le gasta la batería muy duro. Claro. Y pues esta misión estuvo mucho mejor que la de la semana pasada. Bien ahí. Vale, muchas gracias, no sé. Gracias por el elogio. Es que era una segunda parte más que otra misión aparte, ¿sabes? Sí. ¿Tú más? Bien. Entonces, soldado, ahora sí, mi teniente. Vale, perfecto. Felicitaciones, muchas gracias. Se pueden retirar. Y quiero hablar con ustedes, si puede. Chicos, quedan libres de acción. Ahí los que quieran hacer una misión, libres de hacerlo. Ahora sí pueden pescar el MCC Bachi. Ahora sí. O sea, no me causa risa, pero ahora sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Sí, no, aquí otra nomás. Master. Teniente, una disculpa por estar utilizando el MSC, pero se me olvidó que era viernes. Una disculpa ahí. ¿Estás usando el MSC en la misión? No, antes de. Ah, vale. Bueno, wow. Me gusta editando la misión y que estaba haciendo misiones con el MSC. Ah, vale. O sea, yo estaba jugando aparte, pero se me olvidó que estaba tú, ¿vale? Sí, no, yo siempre cuando hago una misión larga me meto una hora antes, una hora y media antes, así que te lo avisaré. Ya, la próxima vez. Una disculpa ahí. No, no hay problema, tranquilo.
Vale.